Sar abre as portas do campeonato coa visita do Burgos. Un Monbus Obradoiro que, como cada temporada, cambia o seu vestiario. Poucos quedan da pasada campaña. Moitas incógnitas e aínda tempo de adaptación no cadro obradoirista. Si te fijas, normalmente los equipos que mantienen más gente de los años anteriores son los que suelen empezar mejor las temporadas, ¿no? Al final, pues cuando hay muchos jugadores nuevos y jugadores llamados a ser importantes en el grupo, pues siempre es un poco más complicado, ¿no? Intentar acoplarlos, y no solo acoplarlos, sino también entenderse entre todos, ¿no? Al final, con gente que llevas años jugando, pues solo con una mirada ya sabes lo que quiere decir y lo que quiere que hagas. Es una liga pues complicadísima, la segunda mejor del mundo. Hay muchos equipos pues de gran nivel, pero bueno, nosotros tenemos ilusión por hacer una buena temporada y pues por eso estamos trabajando. E Moncho Fernández vivirá mañana un día especial. Comeza a liga, oitava consecutiva do Monbus Obradoiro na ACB, a novena a nivel particular. Moncho Fernández fai 250 partidos dirigindo na ACB. Agás o efémero paso polo Murcia, 11 partidos, cando se estreou na categoría, todos o equipo da súa cidade. Celebración para Moncho Fernández e para o obradoirismo coa volta da Liga ACB, só unha semana despois da Supercopa. Un partido oficial contra o Real Madrid que non deu unha vantaxe significativa no ámbito competitivo. Nos normalmente teríamos algún partido nesas datas, como case todo o mundo, unha semana antes de empezar a Liga. Normalmente coincidía ca competición da Copa Galicia, e esta no tocou a Supercopa, non? Quero dicirche que non fomos uns extraterrestres, non? Por xogar un partido ese fin de semana. Todos xogaron ese fin de semana. O Obradoiro estrease pendente dos mancados Costas e de Siu. A nova normativa permite que non se desvele o misterio ata horas antes do partido co Burgos, que comezará a pôr a cada un no seu sitio. El primer cuarto es aquel de romper un pouco os nervios, el empezar a competición oficial, e a partir de aí, bueno, pues se verá quién o qué se acaba imponiendo, ¿no? A oitava temporada consecutiva do Obradoiro na ACB, con Moncho Fernández o mando, comeza a anosar.